Esta mañana no me dio tiempo de maquillarme. So estoy terminando de maquillaje aquí, de maquillarme aquí en el carro. Y yo dije, bueno, pues como me tengo que maquillar, voy a demostrarles a todas las mamás y a todas las chicas que quieren un maquillaje rapidito con la BB Cream para que vean cómo yo me la pongo. Solamente me he puesto un poquito de delineador en los ojos, un poquito de sombra, pero no tengo nada más. Voy a mover mi pelo para el lado para que vean. Y voy a utilizar la brocha de la base. Déjame sacarle los pelitos que tiene esta. La brocha de base, que es de Unique. Y ven que tienen un huequito. Déjenme ver si pueden ver el huequito ahí. Tienen un huequito. Y ahí es donde yo echo la base líquida para entonces ponerme la pera. Utilizo la misma brocha para ponerme la BB Cream. Me gusta mover la BB Cream porque como es crema, para que todos los componentes y los ingredientes se mezclen. Entonces voy a ponerla encima de mi palm, de mi mano, para que vean un poquito. Voy entonces a agarrar la brocha. Voy a moverme el pelo un poquito para acá. No me he puesto ni corrector ni nada. Hoy estoy al garete, al garete. Y entonces voy a comenzar con la aplicación. De la BB Cream. Una cosa que me gusta hacer con las BB Creams y cuando estoy utilizando brochas es que no tan solo doy el movimiento circular para cubrir todos los poros, sino también hago el stippling, ¿verdad? Ok, miren, solamente me echo la mitad de la cara. Miren cómo se ve hasta ahora. Ok. Esto fue como un poquito. Voy ahora a hacerme el siguiente lado. Voy a necesitar un poquito más. Anyway. Se me está regando un poquito el delineador porque lo que utilicé fue el delineador de sombra. Voy a echarme un poquito más para emparejar la cosa. Aquí. A diferencia de otras BB Creams que hay allá afuera que he utilizado, incluso tengo un video de cuál fue mi favorita hasta antes de usar la de Unique. Perdonen que todavía sigo enferma, es que no te deja la cara grasosa. Obviamente tiene aceites y eso, porque es parte de lo que es la BB Cream, porque la BB Cream contiene moisturizer. Voy a echar un chinchín más para la frente para emparejar. Y estoy mirando para arriba porque tengo no tengo los espejuelos puestos. Entonces estoy mirando así para arriba para asegurarme que me estoy aplicando bien. Esta BB Cream la cogí un poquito más clara porque estoy en los meses de invierno. Y entonces me estoy poniendo aquí en el cuello un poquito. Pero no lo necesito. Como ven, es la moción de la brocha. No me puse corrector ni nada. No sé si pueden ver lo mucho que cubre. Ahora solamente me voy a poner blush. Y esta es una aplicación que lo pueden hacer las mamás los fines de semana. No te quieres poner mucho maquillaje, pero quieres todavía cubrirte algunas cositas que tienes en la cara, pues te lo pones y ya, y sigues andando. O a veces como yo, porque como ustedes saben, primero muerta que sencilla, y a veces pues solamente me pongo esto cuando tengo las clases de karate y ya. Y entonces termino con el Splash Sentimental. Y ven que maquillaje bien sencillo tengo hoy. Tengo mucho producto acá. Uh-huh.
Y ya. ¿Vieron que mucho más cubre? Miren. No se ve grasosa. Mira, mira. Mira. Fabu, Fabu, ¿les gustó? Si les gustó, denme like. Si tienen alguna pregunta, como les dije, estoy dispuesta a contestar cualquier pregunta que tengan acerca de la BB Cream. Lo único que utilicé, como vieron, un chispito de la BB Cream, la Flawless, con la brocha de la Foundation Brush, brocha de la base que lo utilizo para la base líquida, pero es muy buena también. Otras veces también utilizo la Beauty Blend, la esponja, para ponérmela, pero en este caso, pues, como esto fue lo primero que agarré, pues solamente utilizo eso. ¿Ven? Aquí. Esta es la BB Cream. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, aquí a la orden. Chao.